Eskerrik asko, guardión guztioi, orea da bigarren urtez Euskadiko epaileekin biltzea. Legealdi osoa daramagu elkarren ondoan lan egiten eta ziur nago urte hauetan denontzat erlazio oparoa ezartzea lortu dugula. Bide honetan jarraitu behar dugu. Krisialdiak Euskadiko etxeetan arazo larriak sortu ditu egunero, egoera lats berriak ezagutzen ditugu. Gure hiritarrei min egiten dizkieten injustiziak. Eta guri dagokigu egoera hauei irteera ematea. Ezin ditugu gure hiritarrak bide bazterrean utzi. Baina egoera lats hauen artean latzena, segurazki, beren etxeetatik kaleratuak diren pertsonena da. Bankuekin duten zorra ordaindu ezinagatik, jendea kanpora botatzea onartze ezina da. Solidario eta modernoa deritzon gizarte batean. Bide gabekeria hau konpotzeko botere judiziala eta politikoa batzea beharrezkoa da. Duela urte bete hemen arazo hau azaldu zen. Arrezkero urratsak eman ditugu zerbitzu berezi bat martxan jarritaz. Baina ez da nahikoa, gehiago egin ahal da eta egin behar dugu. Nire gobernuak langabezian dauden pertsonak beren hipotekak ordaindu ezinagatik kanpoan gera ez daitezen bermatuko du. Eta horretarako beharrezkoak diren ekimenak martxan jarriko ditugu. Hori da, gure gizartean justizia mantentzeko egin dezakegun gutxiena. Hori da, hiritarrak babesteko dagokiguna. Es un auténtico placer reencontrarme, con ustedes en este palacio. Y lo es porque me permite constatar que en todos estos años hemos conseguido avanzar hablando el mismo lenguaje y compartiendo un proyecto de mejora permanente de nuestra administración de justicia. Con dificultades, porque la situación económica no ha ayudado en nada, pero sin excusas. Trabajamos para hacer fuertes los cimientos de una justicia innovadora y de calidad que la ciudadanía reclama y nos exige. Nuestra apuesta por la justicia, entendida como lo que es un servicio público esencial para los ciudadanos y ciudadanas, es y ha sido rotunda. Incluso, como decía, en tiempos de crisis, ninguno de los proyectos básicos en los que estamos inmersos para asentar la modernización del sistema judicial se ha parado por las estrecheces presupuestarias. Y esto ha sido posible, entre otras cosas, porque hemos avanzado manteniendo un principio fundamental, la colaboración institucional. Y puedo poner múltiples ejemplos de cómo el trabajo conjunto entre la Administración y los diferentes estamentos judiciales ha redundado en un mejor servicio a los ciudadanos y ciudadanas. De cómo esa estrecha colaboración ha permitido, por ejemplo, que la implantación de la nueva oficina judicial sea ya una realidad en 10 de los 14 partidos judiciales vascos. En la oficina fiscal, que avance también a buen ritmo en Vitoria y San Sebastián y que pronto pueda ser una realidad en el resto de los sitios en los que aún falta. Colaboración, por cierto, que nosotros hemos hecho extensiva al resto de comunidades autónomas con competencias en esta materia y al propio Ministerio, todos ellos interesados en aprender de la experiencia vasca en lo que a modernización de la justicia se refiere. Y una colaboración que podemos y debemos extender también a otros ámbitos de preocupación compartida a los que podemos dar mejores respuestas si las hacemos juntos. Recordarán, lo recordaba también el presidente, que hace un año, este mismo día y en este mismo espacio de encuentro, se planteó por su parte la necesidad de hacer frente al drama humano que suponen los desahucios. Cogimos el guante y nos pusimos a la tarea. Decidimos crear un servicio de mediación hipotecaria para dar respuesta desde las instituciones a un drama que nos interpela a diario. El servicio ha parado desalojos, subastas de pisos y, sobre todo, ha logrado dar confianza
a personas que se han visto atrapadas en la crisis con créditos hipotecarios que por circunstancias derivadas de ellas, de esa crisis, no pueden pagar. Un centenar de ciudadanos y de ciudadanas han confiado en este servicio público y gratuito del Gobierno vasco en estos 5 escasos meses que lleva en funcionamiento. Y es que las instituciones estamos para resolver problemas, no para crearlos, y por lo tanto saludamos y hacemos nuestras aquellas propuestas novedosas que den soluciones a esos problemas y que, por ejemplo, como en este caso, se planteen contra los desahucios y que hacen que los gobiernos no solo se centren en rescatar a entidades financieras, sino en rescatar a ciudadanos y ciudadanas sin recursos que lo están pasando mal y garantizar de ese modo los principios constitucionales de igualdad y de justicia. Y por eso quiero anunciar hoy aquí que también hacemos nuestra la propuesta surgida desde esta misma magistratura para proteger a los desempleados que no pueden hacer frente a sus hipotecas de la posibilidad de un desahucio. Y a tal fin vamos a impulsar cuantas iniciativas, incluso legislativas, sean necesarias para que aquellas personas en paro que se vean imposibilitadas para pagar las hipotecas de sus viviendas habituales no puedan ser desalojadas de sus casas. Con dinero público hemos ayudado a los bancos. Corresponde ahora hacer un esfuerzo a esos bancos para que ningún ciudadano o ciudadana se vea necesitado de rescate. No podemos permitir que nadie se quede en la calle. Los ciudadanos o las ciudadanas no son hipotecas impagadas andantes. Son sujetos de derecho y con derechos, y deben ser objeto de políticas públicas que les impidan caer en la marginación, en la pobreza o en el desarraigo. En eso debemos centrarnos los diferentes poderes, las diferentes instituciones. En eso debemos centrar nuestra labor, en la construcción de una sociedad cada vez más justa, en la que el progreso de unos pocos no camine sobre la miseria de muchos. Es nuestra obligación ética, es nuestra obligación moral y es también nuestra obligación democrática hacerlo así. Y me alegro de que podamos compartir no solo objetivos, sino respuestas y actuaciones tendientes a conseguirlo. Y en esto recogemos y recogimos el guante. Pero hoy el presidente del Tribunal Superior de Justicia nos ha hablado de lo que está significando también la reforma laboral en la merma de derechos de los trabajadores y trabajadoras. Hasta ahora la Administración, el Gobierno, podía autorizar o no expedientes de regulación de empleo y utilizábamos esa capacidad para buscar siempre el acuerdo entre empresarios y trabajadores, entre empresas y sindicatos. Esos eran los que autorizábamos. Hoy esto lo decide de manera unilateral por esta reforma el empresario. Y yo confío mucho en los empresarios del País Vasco, pero hoy el guante va en vuestra dirección. Hoy sois los garantes de impedir abusos y recortes de derechos a los trabajadores y trabajadoras que bastante están sufriendo ya los efectos de la crisis. Y sé que lo haréis. Sé que todos juntos vamos a mantener esas garantías para los que más están padeciendo la crisis. Y voy terminando y lo hago sumándome al homenaje que hoy habéis tributado a los que hasta hace bien pocos protegían del terror. Quiero además hacerlo extensivo a todos los escoltas públicos y privados que han permitido a jueces, a políticos, a periodistas, a empresarios, a profesores, a tantas y tantas personas decentes hacer su trabajo pese a las amenazas de muerte que la sinrazón terrorista había colocado sobre ellos. Han sido tantas las anomalías democráticas que hemos padecido en este país debido a la intolerancia y al totalitarismo de ETA, toda la oposición escoltada, todos los jueces y fiscales con protección, un gobierno recién constituido, considerado objetivo prioritario del terrorismo, que hay que abrir bien los ojos para ver y valorar lo que hemos logrado entre todos. Euskadi vive un momento histórico. Por fin podemos disfrutar de una vida sin violencia, de un tiempo de libertad recuperada. Es el premio a la resistencia ante el terror, el triunfo de la libertad y de la democracia, de las que no desistimos nunca. En esta tierra, cuando deletreamos ahora Euskadi, lo que realmente estamos diciendo es libertad,
es concordia y dentro de poco convivencia. La lucha contra ETA ha sido fundamentalmente una lucha contra el totalitarismo que impedía el pluralismo de esta sociedad. Y por eso, al luchar contra ETA, defendíamos la libertad y la democracia como lo hicisteis siempre los que desde cualquier ámbito habéis sostenido la justicia en el País Vasco. Y eso también quiero agradeceroslo en nombre del conjunto de la sociedad vasca. Y frente a aquellos que alientan visiones de retorno al pasado, quiero decir que ETA ha sido derrotada, que nos queda ganar la convivencia en libertad, pero que el final de ETA, que hemos logrado entre todos, los que siempre hemos creído en la democracia y en el Estado de Derecho, los que no abdicamos de nuestros principios, no tiene vuelta atrás. Convivencia en libertad. Por eso, mirando al futuro, quiero recordar yo también alguna cita, unos versos de Gabriel Celaya, que nos hablan del combate para ganar la libertad, esa vida que tenemos que forjar, martillo, compás de paz, y tu paz, rumor del mundo que labora sin cesar, arrancadme hacia algo más, cantadme la libertad, libertad y convivencia, esa vida que entre todos y todas estoy convencido de que vamos a forjar, y para eso no os quepa ninguna duda de que os necesitamos. Porque necesitamos justicia para ser justos. Eskerrik asko.